Hola amigos, de su canal Despacito Despacito. Bienvenidos a un video más, esperamos a que se suscriban y le den me gusta y compartir. Angelina Jolie, denuncia a las redes y le echa candado por situación de su hija, y se hace tendencia. Angelina Jolie, cuenta la desgarradora historia detrás del nombre de Xia Eilou. La intérprete contó la historia detrás del nombre de su hija que ella misma utilizaba para ocultar su propia identidad. Xia Eilou, quien recientemente acaba de celebrar su cumpleaños número 14, es la primera hija biológica de Angelina Jolie y Brad Pitt. La joven nació en Namibia, lejos del frenesí de la prensa, y fue bautizada con el peculiar nombre hebreo que significa el que debe ser enviado. Un nombre tanto para niña como para niño que, según reveló la actriz en una entrevista para la revista Vanity Fair, lleva muchos años en su familia y tiene una historia con tintes trágicos asociada a él. La protagonista de Maléfica contó a la revista que la primera vez que escuchó el nombre fue de sus padres, John Voight y Marc-Élie Bertrand, quienes habían escogido nombrarse a Eilou Baptiste a su primogénito, pero desgraciadamente su madre sufrió un aborto involuntario y el nombre jamás fue usado. Era un nombre que mis padres habían elegido para su primer hijo, pero hubo un aborto espontáneo, Xia Eilou Baptiste. Mi padre había estado filmando en Georgia y era el nombre más sureño que podían encontrar. Es un nombre que siempre me ha gustado, compartió la actriz de 45 años. Angelina reveló que el gusto por el nombre que habría sido su hermano o hermana mayor la siguió durante toda su vida, e incluso lo utiliza para proteger su identidad cuando se registraba en hoteles para encontrarse con Brad. Solía registrarme con él en los hoteles, Xia Eilou Baptiste. Así me registraba cuando Brad llamaba a los cuartos de hotel donde me estaba quedando, contó, dejando claro que el primer nombre de su hija también guarda un tinte romántico. Xia Eilou Nubal Jolie Pitt nació el 27 de mayo de 2006 en Swakopmund, Namibia, y es la mayor de sus hermanos gemelos, Vivian Marc-Élie, Knox Lian. Desde pequeña, la hija de Angelina y Brad pidió a sus papás que le pusieran ropa usualmente utilizada por niños y que no quería llevar vestidos, además, quiso que le llamaran Ion. Sobre su tratamiento, se sabe que la adolescente recibió hormonas para frenar los cambios que presenta su cuerpo desde que cumplió los 12 años el pasado 27 de mayo. Xia Eilou celebró su cumpleaños número 14 con dos celebraciones en casa durante la cuarentena por coronavirus, una en la mansión de su madre y otra en la de su padre, quien según reportes está orgulloso de la persona en la que se está convirtiendo. Los hijos de Brad son lo más importante para él. Les dice a sus amigos que aprende mucho sobre la vida de sus propios hijos, añadió el informante. Brad está muy orgulloso de Xia Eilou y de en quien se ha convertido. Le encanta que ella siempre se mantenga fiel a sí misma y sea tan buena con sus hermanos y hermanas, declaró una fuente anónima a Entertainment Tonight.